La película basada en la vida del médico Patch Adams, que fue estrenada en 1998 y protagonizada por el actor Robin Williams, terminó de popularizar mundialmente la risoterapia. Pero, ¿qué es la risoterapia? La risoterapia para muchos es un tipo de medicina alternativa que está basada en la generosidad, en el afecto, en el amor, en la risa, ¿no? Para mí, la risoterapia es una herramienta terapéutica que deberíamos utilizar en el ámbito sanitario, sobre todo en atención primaria, pero que deberíamos aprender a utilizarla. Yo soy médico de familia. En unos pocos meses termino mi especialidad. Y la verdad es que me cuesta imaginar que yo pueda utilizar la risoterapia en mi consulta. De hecho, me hablas de esto y no te miro como siempre. Empiezo a verte diferente. Me asustas, ¿eh? ¿De verdad que me ves diferente? Sí, hasta algo cambiado. Estás de broma. ¿Y en qué he cambiado? Te veo diferente. No me parece el adjunto serio y responsable que conocí al principio de mi residencia. No sé en qué lo notas, pero mira, si tú logras controlar la desinhibición, tú vas a poder ser una buena terapeuta de la risa. La risoterapia mejora muchísimo el vínculo entre el paciente y el médico, o el médico y el paciente. Ya, y estimula los sentidos. Ya, y a mí una de las cosas que me sorprende es que facilita enormemente la comunicación entre personas que tienen dificultad para expresarse. Incluso hemos visto mejoría en personas con fobia social. Imagino que ayuda a liberar sensaciones, sentimientos, emociones. Las sesiones de risoterapia siempre se convierten en una experiencia gratificante, positiva. La verdad es que mola. Como terapeuta, supongo que al principio comienzas sintiéndote un poquito psiquiátrico. Y al final terminas tomando conciencia de que realmente nadie está loco o lo estamos un poco todos. Nosotros proponemos un método de risoterapia que sea reproducible en atención primaria. Por supuesto que sea mejorable. Con el método que proponemos aquí, tratamos de mejorar la empatía, la autoestima y sobre todo la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades entre las que destacan el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la capacidad de motivarse a sí mismo. Antes de iniciar nuestros talleres de risoterapia, dedicaremos los primeros minutos a estirar y calentar. Forma parte del método para lograr la desinhibición del grupo. ¡Parados! ¡Venga, ahora todos, eh! ¡Eh! Ella hace, nosotros miramos y repetimos, ¿vale? Que no se me ocurre. Nada. No, espera, ya lo hizo, no se me ocurre. No se me ocurre. No se me ocurre. No se me ocurre. Vamos. Vamos a intentar echarnos en el suelo. Hacer el ridículo más espantoso porque somos bebés. Vamos a empezar. Lo que se trata aquí es de hacer un recorrido por el camino emocional, por cómo tenemos que manejar las emociones, ¿no? Todos tenemos esa energía, o sea, uno puede ser muy inteligente para resolver un problema de matemáticas, de física, para un comentario de texto, etcétera, pero lo más importante es saber manejar las emociones, saber manejar los conflictos que tenemos en el trabajo. Saber manejar la comunicación con los demás, ¿no? Entonces ahora aquí durante estos talleres de risoterapia lo que vamos a hacer es empezar de cero y hacer un recorrido poquito a poco. Vamos viendo cuáles son los pasos que recorre una persona para manejar la energía de la vida, la energía que nos hace sentir, ¿no? Con el uso del pañal y del chupete favorecemos la regresión a la infancia. Tratamos de tomar conciencia de que al nacer somos enteramente dependientes. ¡Mira, tu pete, tu pete!
llega un momento en que se hace necesario romper el cordón umbilical que nos ata a nuestros progenitores. Tenemos que dar el paso y tomar conciencia de nosotros mismos, hacernos cargos de la gestión de nuestra propia vida. Entonces ahora es el momento de quitarnos ya el pañal, porque ya vamos siendo mayores, ¿vale? Y... Con la llegada de la pubertad y la adolescencia, se despierta una auténtica tormenta hormonal. Y cuando hablamos de sexualidad, no hablamos del hecho de echar un kiki, de que nos guste una chica, de que nos guste un chico. No, hablamos de que nos guste la vida, de que nos gusten las cosas. Y hay personas que viven planas emocionalmente, que no son capaces, pues, de decirle al vecino o a la vecina, pues, echar una sonrisa, suben al ascensor y están continuamente serios, no dan ni los buenos días. En su trabajo son monótonos, no comparten. Entonces, es muy importante desarrollar en nosotros mismos la capacidad de gustar y de que nos gusten las cosas, ¿no? La sexualidad es un concepto amplio que abarca todo lo relacionado con la realidad sexual. Cada persona tiene su propio modo de vivir el hecho de ser hombre o mujer, su propia manera de situarse en el mundo, mostrándose tal y como es. Cuando controlamos adecuadamente nuestras pasiones, nos proporcionan sabiduría y sirven de guía a nuestros pensamientos, valores y supervivencia. Con frecuencia, el poder manipula nuestra sexualidad. Las religiones pretenden que acatemos normas que encierran represiones sexuales. Las multinacionales marcan las pautas de nuestro comportamiento sexual. Incluso, algunos lobbies condicionan hasta nuestra forma de vestir o divertirnos por imperativos meramente de consumo. Es muy importante capturar energía, saber capturar energía, saber capturar y darla. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a las personas que son alcohólicas? Acumulan mucha energía y llegan a acumular tanta energía que funden su hígado, lo queman. Y entonces son incapaces, tienen mucha energía, pero son incapaces de darla. Entonces toda esa energía nos queda en el hígado y acabamos siendo alcohólicos, quemamos, le metemos además más combustible al hígado y acabamos alcoholizados, ¿no? Y esa es la soledad de mucha gente que es incapaz de comunicarse, de sacar sus problemas fuera. Sí. La plancha para aquí. La merienda. La merienda. A ver la meriendita, dame un vasito de ahí. Va a dar el yogur. No, bocata no puedes, En los talleres de Restrapia revivimos situaciones cotidianas mediante teatralizaciones en clave de humor para alertar sobre la conveniencia de saber cuándo y cómo pedir ayuda, evitando así caer en el síndrome del cuidador quemado. Mediante gestos y ejercicios sencillos, promocionamos la humildad y la empatía. Pero bueno, vine aquí esperando pasar un buen rato y conocer todos. Tuve una experiencia un día de fisioterapia de casualidad. He ido muy bien, pero había un día que me iba a operar y andaba cascoba con todo caído. Y ese día cortóseme todo. La risoterapia genera confianza en uno mismo y favorece la socialización de las personas. La mayoría logran evadirse y olvidar sus problemas al menos por unos instantes. Gracias a lo absurdo conseguimos romper las normas. Lo absurdo genera risa y potencia al niño que todos llevamos dentro. Thank you.
Las actividades son muy diversas, vale todo, cualquier juego. Al no saber lo que va a ocurrir, se logra una atención permanente. Existen magníficas experiencias educativas que promocionan la empatía en las escuelas y ese es un camino que se ha de potenciar. Nosotros somos partidarios de introducir la risoterapia también en los centros de salud. Para ello necesitamos liberarnos de ciertos prejuicios profesionales. La risoterapia no es montar un circo. La risoterapia es usar la risa como una excusa para ayudar a mejorar la salud de las personas. Como profesionales de atención primaria, la información previa que disponemos de nuestros enfermos y de su entorno, así como las habilidades médicas que hemos adquirido y que vamos perfeccionando con nuestra experiencia, son un aval que nos garantiza el éxito. Hemos de orientar los juegos y los ejercicios de los talleres en función de él o los tipos de trastornos psicológicos y o afectivos que reúnan algunos de los integrantes del grupo. Tenemos nuestra propia experiencia que nos reafirma en las bondades de la risoterapia. Obviamente, no es una panacea, pero sí una magnífica herramienta para usar en beneficio de nuestros enfermos. Sus indicaciones dependen en gran medida de la experiencia, y la experiencia solo se adquiere con la práctica. ¿Qué es lo que le doy a la duquesa? Le doy una paleta. ¿A la duquesa está enferma?
Ya no sé nada, me pregunten a mis hijos. Algo positivo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno. Sí, sí. ¿Y tú, Alberto? Bueno, yo la verdad es que inicialmente era algo escéptico con todo este asunto de la risoterapia, pero tras haber comprobado resultados en 5 pacientes de mi cupo, sinceramente creo que la risoterapia es una excelente terapia adyuvante, especialmente indicada para pacientes con enfermedades psiquiátricas o trastornos psicológicos. Sí, a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido la escena del cuidador, donde tienes que enseñarle a una persona a cuidar al enfermo, no tanto sino el papel del enfermo, sino la alegría del cuidador, porque dicen que el coeficiente intelectual no cambia, mientras que el aprendizaje emocional sí que, como dices, aprendizaje y se puede aprender. Entonces, con escenas repetitivas, enseñándole a quien tiene que cuidar que si lo hace riéndose va a ser mejor que si lo hace triste, pues me ha llamado más la atención quizás que en el papel del enfermo. Pues a mí me llama la atención que en la Facultad de Medicina ya nos empiezan a hablar de todos estos conceptos en neuroanatomía. Nos hablaron de la amígdala como el centro anatómico que controla nuestras emociones y también del lóbulo prefrontal que contiene las neuronas inhibitorias que constituyen el centro ejecutor de los impulsos. Existen interconexiones entre el centro emocional y los sistemas inmunológico y cardiovascular. Si sabemos controlar nuestras emociones adecuadamente, nuestra salud se beneficia. Para mí lo más sorprendente en estos talleres es que no se sabe quién es el enfermo. Y eso es interesante, porque se intercambian los papeles y parece que todo está dentro de la normalidad. Es absurdo vivir en soledad. Somos seres sociables. Desarrollar y potenciar la empatía nos permite dejar de ser indiferentes a la gente y nos acerca al resto de las personas. Cualquier médico que ejerce en el ámbito de la atención primaria tiene la certeza absoluta de que muchos de los síntomas y de las enfermedades son generadas por la manera con la que nos enfrentamos a las dificultades de la propia vida. Estamos convencidos de que la inteligencia emocional condiciona el grado de felicidad de las personas. Y la mejor manera de estimular la inteligencia emocional es reírse de uno mismo y reencontrarse con ese niño que todos llevamos dentro.